foro completo, con visitas guiadas a casos de éxito, talleres temáticos para interesados en temas y sectores económicos concretos y sesiones plenarias. Terminó con la idea de mantener el esfuerzo entre Italia y América Latina. Es innegable el papel de liderazgo que tiene el INADEM ya en América Latina. O sea, es un punto referente obligado, según los propios delegados nos han dicho y se soporta con las grabaciones, de que lo que está haciéndose en México a través del INADEM son políticas públicas que hay que asimilar e implementar con alguna tropicalización en sus respectivos países. Esto de alguna manera compromete a que el INADEM sea el eje de una reunificación de políticas públicas en América Latina. ¿Lo ves así? Bien, yo veo esto pues una exitosa decisión de política pública del presidente Enrique Peña, que ofrece o compromete la creación de una agencia pública especializada en el apoyo a los emprendedores y a la pequeña y mediana empresa. Esta agencia, este Instituto Nacional del Emprendedor, surge retomando pues experiencias pasadas, rediseñando el anterior Fondo PYME, ahora el Fondo Nacional Emprendedor, incorporando aliados fundamentales en la aplicación de la política pública, como son los gobiernos estatales, pero también los organismos empresariales, las instituciones educativas, y hoy se está consolidando como un eficaz instrumento de acompañamiento y apoyo a la pequeña empresa y los emprendedores. Entonces, aquí el principal reto es que en este tipo de esfuerzos o de ejercicios, continuar intercambiando experiencias propias y siendo muy atentos a las experiencias de otros, porque pues nadie tiene la única verdad. Sí. Y en este tipo de ejercicios sirven para ir afinando o sirven para ir reorientando acciones de política, pues para tener cada vez más una eficaz herramienta de apoyo a las empresas y a los emprendedores que se traduzca en mayor bienestar para las mexicanas y mexicanos que están detrás de estos esfuerzos. ¿Habrá un tercer foro? Sí, uno de los acuerdos que están tomando es darle una mayor institucionalización a este proceso que permita generar un mecanismo de intercambio de información mucho más intenso. Como está planteado, este tipo de foros se hacen cada 2 años, independientemente de que seguramente en 2 años más nos veremos en alguna parte de América. Para continuar pues, con esta mecánica, es muy importante mantener permanentemente la comunicación entre todos para irnos ajustando y de esta manera tener pues, herramientas de acompañamiento más sólidas. Alejandro González dio lectura a las conclusiones del foro. Estos son algunos de los puntos más destacados de este documento. Que el eje de conocimiento, innovación, productividad, competitividad constituye la línea estratégica para formular, implementar y evaluar las políticas públicas de apoyo a las MIPYMES. El segundo foro sobre pymes considera que la experiencia madurada en el enfoque por cadenas de valor ofrece a las pymes perspectivas particularmente significativas de crecimiento y consolidación, que insertar las pymes en las cadenas de valor constituye una de las formas más concretas para comprobar su competitividad, que participar en cadenas de valor aumenta las posibilidades de colaboración entre las empresas en la medida que se amplían los espacios productivos para su inserción y constituye para las pymes uno de los mecanismos más eficaces para acceder al mercado internacional. Que es fundamental continuar los esfuerzos por fomentar el asociacionismo de las pymes. El enfoque de asociación vía clústeres constituye un importante avance, pero al mismo tiempo un gran desafío, dado que no existe en realidad un modelo o paradigma único en el complejo proceso de agrupación y colaboración entre las pymes. Se debe continuar el trabajo cotidiano de experimentación para construir las redes de empresas, tanto de tipo horizontal como vertical, que permita a las pymes un aumento significativo de su competitividad. Que el proceso de innovación de las pymes debe ir de la mano de la innovación en los territorios donde estas empresas operan. En particular, resulta fundamental la innovación institucional de los varios niveles de gobierno. Que en los contextos territoriales, las alianzas público-privadas constituyen un activo fundamental para el desarrollo de las pymes, que se trata de construir una visión común entre los actores clave del desarrollo sostenible con el fin de concretizar y hacer operativa la cadena de la competitividad empresarial. Y finalmente, el segundo foro sobre pymes propone
que el intercambio de experiencias y buenas prácticas realizado en los eventos del foro se conviertan en un ejercicio común de las instituciones promotoras de las pymes, que los delegados del segundo foro fomenten los debates nacionales y regionales sobre las experiencias obtenidas y las temáticas discutidas, que las relaciones establecidas se mantengan vivas mediante la identificación de mecanismos concretos de intercambio, que se convierta en objetivo central del foro sobre pymes el aumento cuantitativo y cualitativo de las colaboraciones empresariales e institucionales entre los países que integran este foro. Que el foro italo-latinoamericano se constituya en foro permanente y se establezcan formas concretas de continuidad y seguimiento. Y que para lograr este objetivo se forme una comisión integrada por ILA y NADEM y las instituciones interesadas de todos los países miembros en participar, que elabore y presente a todos los delegados una propuesta de trabajo del foro sobre pymes. Para el siguiente programa, más consideraciones sobre el tema PYME en América Latina, surgidas de este segundo foro italo-latinoamericano sobre pymes desarrollado en México.